Caminetti, en el barrio San Antonio. Nos encontramos con Luis González, comerciante precisamente de Villa, y bueno, viendo un poco también todo lo que sucede después de la lluvia, ¿no? Sí, esto hace un tiempo de las grandes lluvias está quedando agua, pero no es porque a lo mejor no haya desagüe suficiente, sino que el abundante agua que ha caído. La gran cantidad de agua, ¿no? Sí. Tenemos entendido que llovió más de 140 milímetros días atrás. Días atrás, sí, hace dos días atrás llovió 150 milímetros. Y hoy a la mañana dice que aproximadamente 40 milímetros llovió. Y el comerciante de Villa, obviamente esto se siente, ¿no? Se siente mucho, sí, se siente el bajón de la venta por el hecho de que ya algunos colonos se desaniman, no se animan a gastar mucho, poco trabajo para la gente. Y así sucesivamente. Todo influye también en la situación económica de la gente, ¿no? Es algo que estamos viendo que se repite también las calles cortadas en Villa Minetti, ¿no? Sí, hay bastantes calles cortadas y bastante pesado está el camino, las calles. Bueno, en esto de andar recorriendo la región, la zona, en Villa Minetti nos acercamos precisamente hacia la FM. Estamos con los chicos que hacen la música tropical, uno de los programas más escuchados que tiene Villa Minetti. Y qué importante que es que esta localidad, el departamento 9 de Julio, también tenga una FM. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Rafael González, y estoy acá compartiendo con Gaby el programa. Para nosotros es una alegría llegarnos a Villa, que ustedes nos reciban en su casa, que es la radio. Gaby, ¿cómo se llama el programa? El programa lo denominamos La Movida Tropical, la movida que te mueve. Seguramente muchos chicos escuchan a esta hora de la tarde de su programa, ¿no? Sí, espero que tengamos bastante audiencia, por lo menos. Veo que están un poco pasados por agua aquí en la radio y es un poco la situación que se está repitiendo en toda la zona, en especial en Villa Minetti, con estas lluvias que han caído en estos días, ¿no? Y sí, así es, bastante agua ahí en el pueblo, pero esperamos que se vaya, que componga el tiempo y que se vaya pronto el agua. Gaby, mucha gente de los campos seguramente escucha en la radio, y qué importante que es el medio de comunicación, sobre todo en esta época de inundación que estamos soportando, ¿no? Sí, es verdad, mucha audiencia ahí en la zona así del campo, pero pienso que deben estar bajo agua bastante, las cosechas se han perdido muchísimo en esta zona, pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a esa gente y que sigan para adelante. ¿Hace mucho que está la radio aquí en Villa? Y creo que va a cumplir 5 años ahora en junio. Hay programas de todo tipo de música, programas periodísticos también. Exactamente, sí, la radio se habilita a las 7 de la mañana y hasta las 24 horas está prendida. Vemos muchas calles de aquí de Villa cortadas, todas con agua. ¿Qué pasa? ¿Que no se van las aguas? ¿Faltan un poco de cuneta? ¿Ha superado el milimetraje que ha caído todos los desagües que había, no? A pesar que están las dos bombas prendidas, toda la gente de la comuna de aquí de Villa Minetti hace todo lo posible para que el agua se vaya, pero es mucho el milimetraje que ha caído en nuestra zona y bueno, ¿qué va a hacer? Se llega todo continuamente de agua aquí en la zona. Cada vez que llueve se cortan permanentemente las calles. Allí vemos el acceso a Villa, la calle principal totalmente cubierta de agua, pero vemos trabajando a la gente de municipalidad también. Sí, exactamente, sí, están trabajando a full, pero lo mismo, el agua avanza continuamente para acá. Muchas gracias, chicos, por habernos recibido en la radio y bueno, a seguir trabajando por la comunicación aquí en el norte de Santa Fe también. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos a nosotros, y que le vaya bien y que componga el tiempo enseguida para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias de esta manera entonces, en la FM de Villa Minetti, en nuestra visita de los martes aquí al norte del departamento 9 de Julio.